are new, please don't forget to subscribe and click the bell button to get notified when I upload a new video. And please don't forget to like this video, share my YouTube channel, and share all my YouTube videos. So guys, so how you can see the title, will be like, I will be showing you what I will be wearing at Christmas and on New Year's Eve, or New Year's Day, más bien, también, por cierto. And it's story time about what happened with my dad, okay? So, yeah, guys. So, let's start with this video. So, I'm gonna don't leave, because of story time, you will need to, you're gonna have to escuchar story time, porque va a estar triste, okay? So, yeah, guys, so let's start with this video. Don't leave, okay? So, hey, guys, so let's get started with this video already. So, guys, well, lo que me voy a poner para Navidad is not sponsored, okay? So, I wish it was sponsored, but I don't know. So, guys, please subscribe, okay? I want you to subscribe after we start with this video. Please, okay, give it a thumbs up, okay? So, guys, what I'm gonna put, like, lo que me voy a poner para Christmas, para Navidad, lo compré American Eagle, okay? Fui ayer sábado, el 11. Yeah, it was on Friday. So, fui a la tienda el Friday, fui al mall. Fuimos al mall, yo, mi hermano, mi papá. So, yeah, guys. So, primero, fuimos a caminar, porque es like, when we go to the mall, we always walk. Y luego ya cuando queramos ir a entrar a la tienda, ya entramos a la tienda que queremos. So, I always buy my clothes from American Eagle. I buy my clothes in Old Navy, pero en Old Navy compré la ropa para school, pero I didn't want to buy anything from there today, like for these holidays. And so I went to American Eagle and I was all happy because like I tienen mi favorite pants y todo. So first, lo que compré, me compré mis pants. Mira, ahí está bien guapo. So, mis pants, no tengo que lavar porque no gusta hacerlos así, like, nuevos, me gusta lavarlos. Oh, shit, no lo puedo cerrar. So, ya, yeah. So, compré estos, y estos, dame así que estoy gordo. Okay. Está ya Slim Straight at 34x30. So, ya, yeah, compré este. A mí estos pantalones me encantan. Sordito, no los acaba de la bolsa. Solo tengo esto y lo voy a lavar. Ahorita que acabe el video. Y compré también estos. Este también es mi favorito. Uno de mis favoritos de ahí. No mecánico. Me encanta. Este es 34x30. También. Así se mira, mira. Qué bonito. Así. Eso es un... Eres original straight. Es un más un original, pero que está straight todo. Y mis shirts, para que hicieran match, me agarré una de estas, que tiene un American, un Eagle, un azul, también todavía no la lavo, so, la lavo ahorita. A mí toda la ropa de ahí me encanta la ropa. Y esta shirt me la voy a poner, ¿cuál era? Con esta, pantalón. Si les gusta cómo hace match, pongan en comentarios. Y si quieren que la cambie con el otro pantalón, díganme. Y luego para ese pantalón, me voy a poner esta red shirt. También la compré allí. También es un, tiene un Eagle. Es como red, pero es... Esa... Sí, no es un red. No sé si es como red o violeta. No sé cómo se dice. Todo es así. Sí me queda, ¿ok? No crean que no, pero sí me queda. Y estas shirts estaban a $19.95, pero pues descuento porque ya habíamos ido ahí a American Eagle, y papá tiene su account ahí. Y los pants estaban como a aquí tengo el receipt. Pero eran nos dan discounts, deal discounts, porque todavía había. Y luego, los shoes que me compré, también bonitos, fuimos a la Nike Store.
Y estos, cuando fui a verlos, estos son los que me gustaron. Mi hermano sí se compró ropa también. Se me enseñó la ropa de Sorry. Se me enseñó la ropa de Sorry. Él se compró, fuimos a Nike Store y él se compró para, no sé si esto es para Navidad. Ok. Se compró esta, mi hermano sí le queda esa ropa chiquita a mi hermano. Y se compró esta pantalonera también de ahí de la Nike Store. Me encanta Nike a mi hermano. Porque no vamos a estar como en familia, no vamos a salir a una parte ni a tomar fotos, ok. Y luego mi hermano también se hizo order shoes, pero también los va a hacer, va a llegar como en unos 5 days or 6. Los ordenó de Nike Store. No sé qué se compró, unos Air Forces, yo creo. Solo se hizo order. Y yo me compré estos. Estos están pretty, me encantan, me gustan. Mira, tan bonito, ¿verdad? Están pretty. Lo único que me gustó era por lo white. Me lo quería poner ya desde mañana, pero no, porque dije, los quiero estrenar para el día de Navidad y para Año Nuevo. Así se mira. Déjenme. Bien guapo, así. Hello, shoes. Mi smile. Okay. Y luego también, guys, ya es cuando comienza story time, pero wait, ok. Wait, déjenme traer lo que compré ahí cuando pasó eso. Don't leave, ok. Ok, guys, ya va a comenzar story time. Donde le pasó a mi papá fue en una tienda, fue Star Wars and Wear, en el mall de Salem Park. Y pues estábamos buscando mi chamarra. Okay, me compré mi Ariat chamarra. Okay, para Navidad también. Vamos a poner eso, pero también me voy a poner mis botas y todo porque tengo otro vestimento, pero no se los voy a enseñar hasta ese día, pero ese es por mientras que os van a enseñar, ¿okay? So, también me compré esto y pues mi papá más bien me lo compró, yo no, para Navidad. Mi Ariat jacket, desde last year la iba a comprar, pero era cuando fuimos a Dallas a ver el juego de los Cowboys. So what happened there, guys? Estábamos trayendo mi chamarra y luego que mi papá de repente se va a sentar a una banca porque de repente le dolió un dolor y fuerte en la panza. Porque hace un mes le detectaron que tenía una piedra. Todavía no se le quita. Y pues ahí le dio más el dolor fuerte. Y pues estamos ahí de repente que estaba bien y luego que de repente se siente cuando el dolor. Luego ya pues estamos todos allí. Le digo, papá, vámonos ya porque si te miras más. Y dijo, no, mijo, no. Ándale, pues vámonos, pero no se podía parar. Y yo tengo unos workers allí. Unas trabajadoras de ahí estaban viendo todo lo que estaba pasando y luego me dijeron, vinieron a preguntarme, do you want me to call the ambulance? Y luego dije, yes, please. Because, like, I don't know what to do. I cannot take him to the hospital because, like, I cannot drive that far. I just can't drive, like, to Anthony, to Canotillo, but not, like, I cannot, like, drive far away from Southern Park to Anthony. So, yeah, they called the ambulance and everything, and they didn't want to take my dad because of coronavirus, okay? But, like, I told that, like, we told the workers on there, me tiraron paro, me dijeron, sorry, we cannot have him here, he needs, like, necesita atención, like, porque si lo leía bien, mi papá no se puede parar ni nada, hasta que llegaron, primero, se tardaron como unos 5 minutes, 10 minutes para llegar. Primero, como siempre, llegan los bomberos. Y le dieron el teléfono a mi papá, lo chequearon y todo. Y luego, otras 10 minutos para esperar a la ambulancia. Y a la ambulancia llegó como 10 minutes. Y llegó en 10 minutes de ambulancia y luego ya se lo llevaron. Y luego, pues yo y mi hermano, we started crying. Porque, like, nunca lo habíamos visto a mi papá ponerse así malo.
So, ya, guys, son fue al hospital, lo chequearon y todo. Y luego le dijeron que tenía que hacer una cita para que a ver si le pueden con una especialista para ver si pueden donarle la piedra a la que tiene. So, y luego ese día me lo trajeron a mi tía, fue por ella al hospital y me lo trajeron. Ya está mejorcito. Ahorita, like, sí, estamos dando sus pastillas porque sí necesitamos darle sus pastillas porque no quiero que pase otra vez esto en público. Soy ya. Sí, eso pasó. Y luego yo no llevo el car porque no podía llevármelo. Le hablamos a mi tía, una de las hermanas de mi papá. A mi tía, la que se enfermó de coronavirus. She doesn't have coronavirus no more. Vino por nosotros y luego she brought my grandpa. Aquí se va el car de mi papá. Pero guys, my grandpa is already, ya está viejito y no puede manejar así en la noche. So we drove the Silent Park al freeway a Anthony. Y guys, like, oh no, my grandpa drives like so bad, but like I wanted to tell him, grandpa, give me my car. Y luego me lo puedo manejar por abajo, pero porque like en el freeway todavía no puedo, like todavía siento miedo. So le dije, vuelo, vuelo. Y no me dejaba agarrarlo. Y sí, luego, guys, duramos como una hora saliendo del Silent Park Mall porque no sabíamos por dónde salir. Ya era noche, like, yo sí sé salirme, like, en el día, pero en la noche, no sé. Ay, no sabía lo que estaba pasando, like, ese día sentía, like, que mi mundo se me cayó encima de mí, like, por favor, si su papá se siente mal, cuídelo, por favor, like, this is, like, ya comprendí que las cosas pueden pasar en un instante. Lo bueno que no, like, que no pasó nada grave. Pero si se siente mal su papá, si le dice, vámonos a la casa, porque me siento mal. Pues se tienen que venir, se tienen que hacer. Yo si le dice, papá, vámonos a la casa, dijo, no. Voy a dejar tu chamarra porque desde last year la quería yo. Porque pues, last year no pudimos porque fuimos a Dallas, fuimos de vacaciones, fuimos a ver el juego de los Cowboys contra los Eagles. Ajá. Por eso no lo compró last year, so this year sí me lo compró. Y sí, guys. So, guys, yeah, guys. So, this is it for today. Sorry if it was short. I just wanted to tell you que lo quería. Lo que me iba a poner para Navidad. Y que story time, porque mucha gente me mandó un mensaje que es lo que estaba pasando. Que, porque subí un video en mi story de Snapchat en mi Facebook. Ustedes, mis subscribers, lo vieron. No lo voy a subir ahorita porque le quiero wanna cry. So, ya. Ya no lo voy a subir. So, ya, guys. So, thank you for watching the end of the video. Please, guys, don't forget to subscribe and click the bell button to get notified when JC Diaz vlogs upload the video. And please give a like to this video. Please share on my YouTube channel. Please share all my videos and please share my YouTube channel. And please share this video. Okay? So, you guys, so thank you for watching. Bye. Till the next video, guys. Love you and take care. Bye, JC lovers. 's welcome back to my YouTube channel. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. So, como pueden ver, era el viernes. Eso cuando fui. Paró.